Aquí estamos en este colegio donde el pastor quiso abusar de mi niña. Con estas palabras, el padrastro de una niña de 15 años comenzó a recorrer el Colegio Cristiano Rey de Gloria en San Marcos. Su objetivo, encontrar al agresor sexual. Y no lo voy a dejar salir con la suya. El video de la denuncia se hizo viral en redes sociales. ¿Qué haría usted por su hija? ¿Qué haría usted por su hija? ¿Daría la vida o no la daría? Ok, perfecto, ¿me entiende entonces? Incluso llegó la policía. Aquí están las autoridades ahorita. Los padres de la niña acusan al pastor Daniel Alvarado del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel y denunciaron el caso a la Policía Nacional Civil. Lady González, madre de la menor, dio sus declaraciones. Pues con el motivo de que mi hija estuvo cumpliendo años, los 15 años, este domingo, y él pues aprovechó la oportunidad de darle su regalo. Y entonces por eso la llamó, mandó llamar y ella fue. Y cuando ella estaba en la oficina con él, estaba a solas. Resulta de que él empezó a tocarla, a besarla, a decirle que estaba bonita, empezó a tocar sus partes, donde ella lo que hizo fue empujarlo y decirle que disculpara, que ella se iba a retirar. Y él lo contraminó contra la pared, a modo de que quería forjar sobre ella. Entonces, debido a eso, mi hija asustada pues me llamó y me dijo, mamá, esto está pasando, fue corto lo que ella me dijo, pero yo de inmediato vine al colegio. Según el relato de González, el pastor Alvarado ya tenía varios días de enviarle mensaje a la estudiante de 15 años. Él texteaba con mi hija y le llamaba, o bueno, le escribía y le preguntaba si yo estaba en casa o con quién estaba ella. Y él le decía, te puedo llamar, te puedo. Y entonces mi hija le decía que no tenía mucha señal a modo de esquivar al pastor, de no tener esa conversación. Para mí no era prudente, yo le decía a mi hija que tuviera mucho cuidado, que lo bloqueara y eso fue lo que pasó. Ella, y me hizo caso, lo bloqueó. Según ambos padres, esta situación se habría repetido con varias estudiantes. También sé de muchas cosas de acá que nos cuenta mi hija, que al parecer mucho personal de acá ya saben cómo es el pastor, ya sabe a qué niñas ocupa, y que por temor a perder el trabajo, no dicen nada. Sí, hablé con otras madres de familia, le comenté mi caso y ella pues me comentó, verdad, que tuviera mucho cuidado. Tuve la intención de hacerlo, le pregunté a mi hija que yo iba a venir a hablar y me dijo ella, mira mamá, yo te voy a contar todo. No quiero sentirme como que rara en el colegio, ver al pastor y que él no me vea bien o cosas así. Mientras tanto, las autoridades de la Misión Bautista Internacional, responsables del Colegio Cristiano Rey de Gloria, publicaron este comunicado, donde informan que rechazan cualquier acto de violencia moral, sea dentro o fuera de las instalaciones. Además, anuncian que el incidente está bajo investigación y cuando tengan los elementos probatorios, procederán acorde a los estatutos y apego a todas las leyes de la entidad vigente. Estuviera peor que yo porque yo doy la vida por mis hijos. Este caso ya está en manos de las autoridades. Para Cara Sucia Noticias, Alonso Rojas.